mismo, aquí estoy, aquí me encuentro. Como les dije, estoy con un poco de chuchos de frío porque está lloviendo en Miami hace un mes. Pero hoy, ni te cuento, no para de llover. Y yo estoy, viste, con el suétercito, tuve que apagar el aire. Pero bueno, mira, ahora vamos a charlar de algo maravilloso con Marcela Cejas, que me está ahí esperando, de esto del abrazo, que la verdad nos está haciendo falta a todos, del abrazo y el tango, de esta importancia. Vamos a conversar juntos y, por supuesto, espero que ustedes me hagan sus comentarios, me hagan preguntas, mientras yo también voy a tomarme un tecito y veo que la gente está entrando. Bueno, ¿cómo están todos? Y Marcela, ¿cómo estás? ¡Te estoy esperando! Ahí Marcela va a aparecer. Hola, hola, Cacho. ¡Hola, Marcela! ¿Cómo andas? ¡Ay, qué lindo esa pareja de tango! Es atrás, me muero. Bueno, acá un poco achuchada, tuve que sacar un poco el aire acondicionado del cuarto porque ya era demasiado. Pero, viste, uno se tiene que acostumbrar al aire acondicionado cuando uno está en un estudio. Pero bueno, yo lo apagué. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, bien, acá deseando que no se nos corte la luz en este día que está por llegar el huracán, que podamos seguir nuestra transmisión tranquilas, sobre todo hasta el final del día hoy. Es lo que le dije a la gente, que estoy un poquito nerviosa, ansiosa, por esta situación, porque dicen que pueden cortar la luz, todo. Yo igualmente tengo una tableta para poder contactarme con la gente, tengo los códigos. Bueno, vamos yendo con la energía positiva. Exacto. Porque la verdad que si logramos hasta el final así, somos bendecidas. Sí. A puro tango art. Bueno, vamos a hablar de la importancia del brazo, del abrazo, perdón, y de los brazos. A ver, ¿qué me contás? Vamos a charlar, esto es muy improvisado, pero que está lindo e interesante. Así que te dejo la palabra, Marcela. Bueno, yo quería en principio hablar del abrazo en general y después ir al abrazo tanguero en particular. Viste, cuando el abrazo significa muchas cosas, cuando estamos re contentos y festejamos, nos abrazamos, cuando gana nuestro equipo de fútbol, cuando estamos tristes también es un consuelo, cuando sentimos amor por alguien, abrazamos. Digamos que el abrazo tiene mucho sentido en nuestras vidas y también sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Más latina. Por ejemplo, acá en Estados Unidos la gente no se saluda ni con un beso, no se tocan, ¿no? Y entonces nosotros somos los argentinos, los latinos, como más abraceros, más de tocarnos. ¿Y qué pasó ahora en la cuarentena, ¿no? Que estuvimos tan distanciados, tan aislados. Creo que se ha sentido realmente, es como que creo que el coronavirus puso también el acento en esto de lo que dábamos por sentado, que estaba, que existía, y que ahora cuando no lo tenemos realmente decimos, uy, cómo necesito un abrazo, ¿no? Algo que tal vez teníamos todo el tiempo y ahora no lo estamos teniendo tan fácilmente. Y el abrazo no es un tema menor. Vos sabés, Ale, que hubo un experimento que se hizo en los años 90, sobre dos grupos de niños, ¿sí? Que los pusieron separados. Entonces a un grupo de bebés les daban de comer las enfermeras y les hacían caricias y les hablaban y los abrazaban. Y había otro grupo de bebés que le daban de comer y no les decían nada ni los acariciaban ni nada. Ese experimento demostró que los niños que tuvieron ese contacto físico evolucionaron mucho mejor, mucho más que los otros. Quiere decir que hasta para nuestra supervivencia, no solo emocional, sino física, el contacto, el abrazo, la caricia, nos es vital. Eso creo que es la palabra, es vital. Quiere decir que esos niños que no recibieron ese abrazo, esas caricias, tuvieron problemas de desarrollo y tal vez hasta puede llegar a la muerte.
Entonces, no es un tema menor. Y por algo, creo que los extranjeros que van a Argentina, que conocen el tango, se enamoran. Porque creo que lo primero que hay en el tango es el abrazo, es lo primero, es ese contacto, es eso que sentimos de cariño, de amor, de protección, de conexión, ¿no? Fíjate vos esta foto, esta pareja, es decir, vos podés bailarte un tango así, con el paso básico, y cuando hay conexión, cuando hay sensación, ya está, no hace falta ni ganchos, ni firulete, ni adornos, no hace falta nada, tenemos la conexión y está todo. Y el tango creo que es una de las danzas donde el abrazo es como mucho más presente. En general, en las danzas de a dos hay también abrazo, en la salsa, la lambada, en algunas otras danzas hay abrazo, pero el tango es mucho más cercano, es corazón con corazón, es donde todo el cuerpo se pone en contacto, entonces hay una entrega mucho mayor, entonces por eso es que en el tango el abrazo es algo especial, diferente a los demás, ¿no? Cuando nos abrazamos a alguien en la milonga es como que nos dejamos llevar por ese compañero esos 3 minutos que es como una danza de una historia de amor, ¿no? De 3 minutos. Y también en el tango lo que pasa es que ese señor mayor tiene la oportunidad de abrazar a esa japonesita de 18 años, ¿no? Es donde se da toda esta mezcla de edades, de clases sociales, donde no hay diferencias, donde todos somos iguales, y realmente se da algo que es espectacular. Yo me acuerdo una vez, estaba en Buenos Aires también, era un día así, no había huracán, pero un día de lluvia, un domingo, que vos decís, bueno, es el día para deprimirse, ¿viste? Y entonces me llama una amiga mía, sueca ella, Margareta, y me dice, ay, veniste a la milonga, que estamos acá, que no sé qué. Dije, bueno, voy. Y de repente entré y era un submundo, ¿entendés? Todo el mundo vestido de punta en blanco, sonriendo, charlando, bailando, con la música. Era como entrar en una película, ¿no? Lo que se da realmente en la milonga, lo que genera el tango, es esa alegría, esa pasión, ¿no? Que se da compartida. Y ahí creo que eso es el abrazo también, es el compartir, compartir con el otro y compartirse uno. Me imagino, Ale, vos que tenés tanta experiencia de haber bailado, ¿te habrá pasado que te encontraste con algún compañero que te abrace y que no sentís nada? ¿Te pasó? Sí, sí, pasa de a veces de abrazar y que hay algo como que se para, como que es un abrazo ficticio. Y hay otro que es un abrazo que prácticamente es un solo brazo, digamos que no veo mi abrazo y el abrazo de él, y que, bueno, toda la tanda es como que se funde el brazo con el brazo del otro, es inexplicable, pero es una sensación muy particular, que te digo más, un día con una sola vez, una persona me pasó, yo estaba tan abrazada, tan así apretada, que el corazón de golpe, no sé, me salió como mal, y en un momento dije, bueno, si me tengo que morir en este abrazo, está buenísimo, porque era una sensación, pero patética, de cómo cuando hay una conexión fuerte con un abrazo, llegar a la locura que el corazón, ¡pum! ¡Pum! Que vos decís, creo que ahora, que pare. O sea, hay un poco... Me revienta el corazón, como dice el tango. Me revienta el corazón. y pensá que eso pasa con un desconocido. Porque en general el tango bailás con gente que tal vez no te volvés a ver nunca más, ¿no? Y es muy loco esto que pasa de sentirse así como protegido, como en el nidito, como... sí, es una sensación sumamente placentera. Y entonces, ¿pero qué pasa? Es que el abrazo en sí tiene muchísimos, muchísimos beneficios. ¿Querés que te cuente los 17 beneficios que tiene el abrazo? Sí, la verdad que el tema es muy importante y muy amplio, porque hablamos del abrazo en general y también del abrazo tanguero. Sí, la verdad que sí, me gustaría saber, porque estoy aprendiendo, yo hice tango AR para yo aprender, que aprenda la gente, para que la disfrutemos juntas, así que yo quiero saber.
Bueno, entonces te voy a ir con el número uno, que es mejora la autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque los abrazos producen unas cuestiones químicas en el cuerpo que generan serotonina y dopamina, que son los neurotransmisores que aumentan el bienestar, la tranquilidad y la felicidad. Es un proceso químico. No, así, no hace falta ninguna pastillita antidepresiva, te vas a bailar tango y ya está. Y también produce serotonina, que es eso que nos da la felicidad y reduce el estrés, reduce la ansiedad, reduce la angustia. Es un antidepresivo natural, ansiolítico, todos los nombres que le puedas poner, con solo el abrazo produce todos esos procesos químicos en nuestro cuerpo. Y también, número dos, reduce la presión arterial, porque liberamos esta hormona que se llama oxitocina. Entonces es como que toda la presión, viste, es como que nos relajamos. Y también, por supuesto, number three, libera la tensión del cuerpo. Viste que cuando alguien te abraza es como, ¿no? Te relajás. Puedes apoyar, viste. Claro, viste. Entonces nuestro sistema nervioso ya deja de estar así tensionado y se relaja. Y con todo esto, cuatro, mejora nuestro sistema inmune. Al recibir o al dar un abrazo, nuestro sistema inmunológico se activa y aumenta la creación de glóbulos blancos. Vos fíjate qué bueno ahora para la pandemia. Decir que bueno, es contradictorio porque necesitamos estar aislados y distanciados de que pongan. Pero bueno, número 5, relaja los músculos, ¿sí? Es anti, vos fíjate lo que te estoy diciendo, es antiinflamatorio. Es fuertísimo, ¿sí? Todo esto en realidad lo sabemos, pero no así de una manera tan sistemática o técnica. Número 6, reduce el riesgo de padecer demencia. ¿Será que los tangueros somos un poquito menos locos? No, ese perrito es hermoso. Ay, bueno, podemos abrazar a nuestras mascotas cuando no tenemos un humano. Que dan calorcito los animalitos. Sí. También el abrazo a las mascotas también produce lo mismo, produce los mismos procesos químicos. Número 7, ya estoy mezclando. Rejuvenece el cuerpo. ¿Qué tal está? Anti-age. Anti-age. Lo necesito yo. Cuando damos un abrazo, estimulamos el proceso de transporte del oxígeno a los tejidos. Y entonces eso hace que nuestras células tengan más vida. ¿Qué tú? Es verdad, wow. Uh-huh. Mirá todo lo que sabemos hoy del abrazo, porque la verdad, yo después te voy a contar un poquito el tema del abrazo, pero bueno, todo esto es muy interesante. Muy interesante. Está buenísimo, porque a veces lo hacemos por intuición, pero si sabemos que hace todo esto, también uno tiene la posibilidad de ir a buscarlo y de darlo. Es verdad. Conscientemente. Es verdad. Que no sea solo por casualidad o por instinto. Bueno, número 8. ¿Cómo? Provocarlo, sí. Exacto. Número 8, mejora tu estado de ánimo, obvio. Después de un abrazo, ¿quién no se siente mejor? Sí. ¿Sí? Es así, es indudable, es confirmado, es empírico. Número 9, aumenta nuestra seguridad, nuestra confianza, ¿sí? Reduce el miedo social. Viste cuando vos, no sale naturalmente, ¿no? Que ves a una persona que tal vez la está pasando mal y uno automáticamente va a querer darle un abrazo a esa persona y se siente mejor, y al revés, ¿no? ¿Te ha pasado, Ale? Sí, es verdad. Pero bueno, yo te voy a contar un poco la experiencia que tengo con el tema del abrazo. Contame. Bueno, contarlo. En realidad, pensá que vengo de una mamá francesa. Uh-huh. Digamos que como cultura
yo nací en Argentina, pero el tema del abrazo, mi mamá pasó la Segunda Guerra Mundial, huérfana de la guerra, ella es una persona de no quererte mucho y tener el desapego, ¿viste? Entonces, ella como que mucho el tema del abrazo, sí, yo considero que por eso me volví loca un poco con el tango, porque creo que a la infancia, a mí personalmente sí me faltó. Por eso soy sincera y soy honesta, porque es importante ser honesto para poder avanzar en la vida y poder crecer, y bueno, yo prefiero ser sincera, ¿para qué voy a mentirte? Aparte que ahora está la pandemia, ¿viste? Eso de abrazar, ni se me ocurre, no voy a las milongas, prefiero ser precavida, o sea, soy loca, pero no tonta, prefiero ser precavida, pero mi mamá me decía, ¿pero cómo abrazás a toda la gente? O sea, que durante todo el tiempo que estuve en el tango, yo me tiraba arriba de todos como una loca. Ahora que no estoy en el tango, que estoy en casa, yo personalmente no tengo a lo mejor la misma necesidad o la desesperación del abrazo, ¿viste? Es como que a mí lo mío es, voy a abrazar a la persona correcta. Es como que me puse como muy picky, muy exquisita, muy, no sé, vamos a ver si te voy a abrazar, como muy pensante en esta conexión. Mirá vos, por eso, no sé, esto cuando ya vaya a las milongas, lo que te estoy diciendo va a desaparecer, porque a lo mejor es como autodefensa. Como no quiero sufrir en la pandemia, no quiero extrañar nada, viste, me fui para atrás y digo, no, el abrazo no sé, existe, ah, bueno. El abrazo lo transformé en un pase de energía. O sea, mi abrazo está ahí, ¿viste? A lo mejor no es ahí, es un abrazo mental. Estoy haciendo abrazos psicológicos y no físicos. ¿Te interesa esto que te estoy contando? Sí, entiendo lo que estás diciendo. Ahora, lo de abrazar a la persona correcta es difícil. Si vas a una milonga no podés decir, vos sos correcto y vos sos incorrecto si no los conocés. Si los conocés, bueno, digo que me parece que yo creo sí que el abrazo como contacto físico es irreemplazable. Pero también sé que ahora que estamos en esta situación y no podemos darnos estos abrazos físicos, tenemos otras formas, como vos decís, de reinventar, como nos reinventamos nosotros, reinventar el abrazo, ¿no? Y que también puede ser a través de cuidarme un poco más, que creo que es esto lo que vos estás trayendo, ¿no? Como que tal vez antes íbamos muy ahí con todo nuestro ser, sin como las sagitarianas que somos, porque me identifico con lo que vos decís, ¿no? Me tiro a todo, mi mamá dice, ¿pero cómo velás con toda esta gente? ¿Vos te abrazás a todos? Y me dice, ay, no, yo no abrazaría a tanta gente. Me acuerdo claro. Que mi mamá me decía eso al principio, ¿no? Claro, y creo que por ahí ahora la cuarentena de alguna manera nos obligó a quedarnos tranqui en nuestro eje y decir, bueno, realmente, a ver, ¿qué tal si ahora elijo un poco más? ¿Qué tal si ahora desde este lugar donde me siento centrada, donde me siento bien, elijo un poco mejor? Creo que eso va más allá del abrazo, ¿no? Creo que estamos hablando de cualquier aspecto de nuestra vida, que es desde el trabajo, las relaciones, mi cuerpo, mi alimentación. Creo que esta pandemia nos obligó y de alguna manera nos ayudó a replantearnos nuestra vida en su totalidad, y creo que ese aspecto está buenísimo, y el abrazo no es excluyente, ¿no? El abrazo es, yo digo que a veces también en el abrazo es como que parece que te vas a casar con esa persona en esas tres tandas, ¿viste? Es como un matrimonio, en ese momento él es mi marido, o sea, yo cuando lo abrazo, siento, entonces es bárbaro el tango, porque a la noche a lo mejor tenés 10 maridos, pasás por diferentes vidas, por eso digo que el abrazo es sanador, sobre todo si no tenés pareja, vos llegás a tu casa y decís, Dios mío, cuántos tipos abracé a la noche, viste, genial ese contacto del abrazo. Sí, llenita. Claro, es rico, viste, o sea, durante todos estos 8 años, yo prácticamente ni he tenido pareja, nadie, no me importó, porque con todo abrazaba a tanta gente que la verdad
aparentemente ayuda un montón, porque yo después estaba que estaba todo bien, digo, mirá vos, salgo a la noche, abrazo tanta gente, llegaba a mi casa, wow, había cumplido con esa parte emocional del abrazo, sí. Exacto. Y me parece que eso también es un aprendizaje para la vida, porque a veces pensamos que nuestra pareja es la que nos tiene que dar todo, ¿no? Y entonces les ponemos tanta ficha a la pareja que no hay ninguna persona en el mundo que pueda darnos ese todo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros está bueno ver cómo buscamos en distintas instancias llenar esta necesidad que todos tenemos. Es algo, como te decía en el experimento, es un bebé, somos todos bebés que necesitamos abrazos, todos necesitamos abrazos, todos necesitamos caricias, y está bien. Porque creo que también eso, ¿no? Reconocer, a veces creo que hay momentos que pensamos que somos autosuficientes, que lo podemos todo, que la sabemos todas, y la verdad es que no, creo que aunque Buda también necesitaba un abrazo. El abrazo es como si fuera un mimo, o puede ser una caricia, pero es increíble, porque a partir del abrazo se empieza todo, el cerebro a poner en contacto, viste, el cuerpo, tus caderas, tus piernas, tu piecito, estás completamente en el tango, en contacto, desde arriba hasta abajo, todo tu sentido vibra. Por eso creo que el tango es terapéutico, porque en ese momento tu cuerpo está en una acción emocional y física, porque son las dos cosas que se juntan. Y también según el tipo de abrazo que da esa persona, también te das cuenta en qué historia está, porque vos tenés esos abrazos de pato, que yo les llamo, que son cuando te abrazan desde el pecho y la cola para afuera, que no tienen miedo del contacto como de todas las partes, sí. O al revés, no te ponen para adelante y el pecho para atrás. Que te agarro. Oh, esas personas que yo digo, Baggy, abrazar a una tabla de planchar, es como que no pasa nada, ¿viste? Parece que no, hey, Baggy, que no hubiera emoción de enojo, quiere un abrazo, ahora le voy a dar. Una golosina, dale la golosina. Sí, toma papi, venga, ay, está, venga un abracito para él también necesita un abrazo. Los animales se ponen celosos, viste, los míos, yo en la pausa que tenemos me voy al cuarto a ver cómo están, qué quieren, el gato miau, miau, quiere estar al lado mío, yo tengo alergia al pelo de gato, pero a pesar de eso lo acaricio, estoy con él, todo, pero no puede estar dando vueltas por todo lado porque tengo alergia, pero estoy bien, por suerte estoy bien de la alergia. Bueno, te sigo nombrando los beneficios. Sí. Número 10, es uno de los mejores consuelos para recuperarnos de un estado de tristeza, un bloqueo físico, emocional, de una separación, de una muerte, de un ser querido. Es una de las mejores terapias, como estábamos diciendo recién, consuelos para esos estados de tristeza. Número 11, también cuando no sabemos cómo expresar con palabras, viste que a veces uno está como discutiendo con alguien, qué sé yo, y no, por ahí no está llegando a acuerdos, y de repente ven y dame un abrazo, y ahí se terminó todo, como que ya las palabras no hacen más falta. ¿Te ha pasado eso, me imagino? Sí, me ha pasado, lo que pasa que yo reconozco que soy un poco dura, viste, soy un poco, a pesar de todo lo que ves, que es todo para afuera lo mío, hay todo un côté French, viste, que soy como, por momentos como medio, viste, sí, tengo un poco ese côté, yo soy argentina, pero tengo ese ladito francés que me hace un poco a veces, que puede parecer medio pedante, pero es esa frialdad del francés que a veces tiene, ¿no? Bueno, es que por eso te decía al principio que hay veces que hay cosas que son culturales. Los estadounidenses, los franceses, somos muy diferentes. Los argentinos somos muy toquetones, muy afectivos, incluso hombres con hombres se abrazan, que eso creo que hay culturas donde, oh no, ¿cómo me voy a abrazar con un hombre? Y en Argentina está todo bien. Entonces, bueno, mi papá era uruguayo,
pero considero que mis padres eran personas que tenían como una especie de tabú, porque justamente mi mamá muy, muy respetuosa, entonces mi papá, aunque era uruguayo, mantenía un poco, mi papá era un poco como Felipe, ¿viste? Donde se le salía alguna estupidez, mi mamá, Nelsito, te podés calmar, quietito, no digas eso, ¿viste? Podía decir malas palabras, entonces es como que me crié una cultura entre uruguaya y francesa donde había todo un esquema, ¿viste? Entonces, bueno, había como una especie de tabú. Bueno, pero tuviste ahí un poco de equilibrio, ¿no? Entre dos Sí, cosas. Está completamente. un balance. Número 11. Cuando no sabemos cómo expresar con palabras, un abrazo puede ser la mejor expresión emocional. ¿Sí? Emoción. Porque a veces que uno no sabe cómo decir, por ejemplo, no sé, lo siento, perdóname, no fue mi intención, o cuando alguien falleció, el papá, la mamá, ¿qué le vas a decir? No hay mucho para decir, le das un abrazo y es una forma de decir estoy acá, ¿no? Bien sanador, bien sanador. Bien sanador. Número 12, favorece la comunicación afectiva y mejora la relación con los demás. ¿Sí? Cuando tenemos este contacto físico nos sentimos más conectados que con alguien con quien, donde no hay esta onda química, ¿no? Física. El número 13 facilita el sentimiento de empatía. ¿Viste esas imágenes que típicas que está el sillón, el banco de plaza con el abuelo y el nieto abrazado así de costadito, o una pareja? Esto de estar con el otro, de decirte, entiendo lo que estás sintiendo, ¿no? Y creo que no hay sentimiento más hermoso que sentir la empatía de un otro, que no te juzgue, ¿no? Que no te deje, que no haga juicios con lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, lo que estás diciendo, y simplemente esto. Número 14, también nos da alegría, nos da buen humor. Viste que a veces uno empieza con esos abrazos sin sentido y después como que te empezás a mover y saltar y te cambia instantáneamente tu humor. Es Es un segundo, ¿viste? Es un segundo, es una cosa, y de golpe como que respirás y parece que ya sos otra persona, ¿viste? Después del abrazo. cambió totalmente la energía. 15, cuando nos sentimos solos, un abrazo, wow. Ese tocar el cielo con las manos, ¿no? Y bueno, te digo los dos últimos generan sentimiento de agradecimiento, porque bueno, también, ¿no? Esto de cuando uno dice, ay, gracias, y vas y abrazar, ¿no? Sea por un regalo, una palabra, cualquier cosa, el sentirse agradecido te lleva instantáneamente a querer dar un abrazo, ¿sí o no? Sí, es verdad. Bueno, yo te digo una cosa, ¿sí? Como te digo que el abrazo lo tengo así, yo sé que soy una persona de abrazar, eso sí, soy muy. Cuando el abrazo a mi mamá me dice, ay, me estás abrazando muy fuerte, muy fuerte. Esperá, esperá, más despacio, no me aplastes. O sea, que quiere decir que cuando abrazo, viste, voy dura, ¿no? Voy dura. Sí, y bueno, y después el último es que nuestro niño interior se siente cuidado y valorado. Y creo que este no es un tema menor. No. Yo creo que nadie nació en una familia linda, donde todo fue perfecto y maravilloso, y nuestros padres y nuestra mamá Obvio que no. y nuestro papá, y bueno. Entonces todos tenemos heridas de la infancia. Porque nadie, ningún padre sabe cómo ser padre. Hacen lo mejor que pueden. Y aún haciendo lo mejor que pueden, Ale, no siempre nosotros lo interpretamos así. No. Entonces, tal vez, suponete, si me permitís tomar tu caso, ya que lo compartiste, tal vez algo que es cultural en tu mamá, que lo hace por una cuestión cultural, porque es lo que ella aprendió, porque es lo que su mamá seguramente ha hecho con ella, de no abrazar, de no tener mucho contacto físico, ella no lo siente como que es una falta de amor. Pero para vos, tal vez, era una falta de amor, no, era su forma, pero vos, Alejandra, niñita, lo sintió como una falta de amor. Entonces, eso nos pasa mucho, que no necesariamente las cosas son como
son como las que interpretamos, pero es la interpretación la que vale para nosotros. Entonces, ¿quién me saca de mi piel esa sensación de falta de amor? Entonces, me parece que son cosas que hoy adultos, si nos damos cuenta que vamos por la vida sintiendo que nadie nos quiere, porque si yo pienso, y ya me voy de vos, hablo en general, Ale. Sí. Si yo pienso que si ni mi mamá me quiere, si ni mi papá, que es mi papá, no me quiere, ¿quién me va a querer? Eso es lo que dice el inconsciente. Uno conscientemente, adulto, grandulote, no hace estas preguntas, pero en el inconsciente está. Está, claro que está. Está. Entonces uno va por la vida como si tuviera un cartel acá que dijera, a mí nadie me quiere. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estar atrayendo personas que confirmen tu creencia. Correctamente. Porque así funciona el inconsciente. Entonces, ahora como adultos, ¿qué podemos hacer? ¿Cambiar el pasado? No. ¿Culpar a los padres? No. Entonces, lo único que podemos hacer, ¿sabes qué? Es abrazarnos. Abrazarnos a nosotros mismos. Es lo que prácticamente, hasta te digo más, mismo mi mamá misma me da ese consejo. ¿Me entendés? Como, amate vos, mimate vos, abrazate vos, es tu problema. ¿Me entendés? Uno, viste, quiero a mi manera. Bueno, yo no soy de abrazar, no soy de esto, y se queda dura y el proceso va interno, porque ella trabajó toda su vida el desapego, ¿no? A pesar de que puede sufrir, obviamente, y nos claro, ama. Pero bueno, cada uno hace lo que puede con cada uno, pero ¿qué podemos hacer nosotros con nosotros? Abrazar ese niño interior que está herido. Correcto, claro. Y ser ese adulto que ese niño necesitaba. Y eso sí lo podemos hacer en el aquí y ahora. Y aquí ahora. Así que por eso, nos fuimos del abrazo tanguero al niño interior. Interior. Bueno, pero mirá, yo hoy estuve hablando mucho del niño interior, que Tango Bar nace cuando el niño interior parecía que hubiera salido así de golpe, y de golpe, te digo más, tengo una foto que la publiqué todo, pero la voy a volver a publicar para que alguien me entienda de lo que estoy hablando. Yo estaba en mi cumpleaños y estaban todos los regalos y lo ponían como en el piso, ¿viste? No estaba en una mesa. Entonces me salí los regalos. Bueno, cualquier persona agarra los regalos y los pone en una mesa para abrirlos. Yo en ese momento me tiré al piso. Y los abrí, o sea, vestida de tanguera. O sea, es una actitud que jamás en mi vida hubiera hecho yo tirarme al piso. No soy muy de tirarme al piso. Pero de que parece ser que la niña interior salió, me tiré al piso. El otro día fui a la playa y dije, tirate al piso, bailá tango y tirate al piso. O sea, hasta inclusive eso de tirarse al piso tiene que ver con una cultura y la niña interior. ¿Viste? Porque de golpe yo me tiraba al piso y mamá decía, no, parate, que se te ve la bombacha, tus hermanos ven la bombacha. No lo entendé. Hasta tirarme al piso podría llegar a ser un tabú, porque se me veía la bombacha. ¿Me entendés? Y a pesar de eso, trabajé de bebé. Bueno, mostraste la bombacha. Y mostré la bombacha, no tenía tabú. Porque... Pero también es eso, es una revelarse. A que ese niño interior necesita expresarse. Correcto. Entonces necesitamos expresarnos de alguna manera, de la manera más constructiva posible. Creo que esa es la forma que hoy desde conscientemente podemos hacer para no quedarnos con esa angustia, esos miedos, esa sensación de estar afuera de tono, ¿no? Necesitamos abrazarnos, aceptarnos y querernos y dar espacio a todas nuestras necesidades que son absolutamente válidas. Hermoso, la verdad Marcela, te agradezco, me encanta porque estamos saliendo puntual, en vivo, estamos tratando de cumplir que cada charla sea prácticamente de 40 minutos para que nos dé tiempo, viste, con la computadora, viste, que todo funcione bien. Ahora va a venir Nadia en más o menos 20 minutos, espero que nos sigas toda la tarde, Marcela, la noche, por supuesto, que vamos a hacer un resumen en el show que vamos a tener hoy a la noche. Yo la verdad que te agradezco el apoyo, que estés acá conmigo, con estas ideas que se me ocurren. Obviamente que mirá que te anoté para la parte de cocina rioplatense, para otro festival que va a tener que ver con la musicalidad, con el fashion,
y con la comida rioplatense. Así que yo voy a ir a tu casa a filmar el video y nos vas a mostrar algo rico que sea de nuestro país, de Argentina, para el próximo festival. Imagínate, ya estoy arriba del otro festival. ¿Es cuándo, Ale? Va a ser finales de enero, creo que cae 28, 29, una cosa así, pero va a ser en 3 días, el viernes, el sábado y el domingo. Así, en lugar de hacer 12 horas, viste, es como que va a ir 4 horas, pero va a estar como muy activo, porque va a haber cosas en vivo y van a haber videos. Entonces la gente durante 4 horas va a tener cosas en vivo, video, una pausa. Bueno, esto es una experiencia para mí. Y cada cosa la quiero hacer distinta. Para agarrar público. Innovando. Muy bien. Buenísimo. Sí, hacer siempre lo mismo a mí no me gusta. Así que bueno, Marcela, realmente te agradezco. Besito a tu perrito. Un placer, gracias. Los que quieran seguir en contacto, tengo mi página de Facebook, Marcela Cejas, mi nombre y apellido con S, Cejas, pero con S. Y mi Instagram también, Marcela Cejas, que siempre publico estas cosas de todo lo que sea para crecimiento personal. Y tengo mi página web, unidadtotal.com. No, maravilloso. Vos sacás vivos a la mañana, que salís caminando y haces una reflexión, que el otro día, no sé lo que dijiste al levantarse, que los pensamientos, yo dije, no, yo cuando me levanto quiero café con leche y con tostada, después el cerebro. Después el cerebro, primero el estómago, después el cerebro. Me dio risa porque dije, la verdad, me estoy mirando el café, la tostada, ¿dónde está? ¿Qué sé yo? No sé dónde está la energía o algo. Yo quiero café con la tostada. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Festival, te dejo, besito grande. Y a todos les digo, en 20 minutos vuelvo a salir en vivo porque hoy es a puro tango. Besito. Chao, chao, gracias.